primero le dicen bicilíndrica de 752 centímetros cúbicos. ¿Ustedes qué piensan? Esto es algo que llama bastante la atención. Benelli es una marca que viene creciendo a pasos agigantados en el país, tanto en el número de unidades vendidas como en la presencia en diferentes ciudades, con los centros de servicio, con unas salas de exhibición muy bacanas y trayendo productos nuevos. Acaban de presentar 5 nuevos modelos y dentro de esas está la Benelli 752S, una moto bastante interesante que vamos a curiosear. Quel vermiglio d'onesco color, non più fray, quei penachini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girato, delle belle turbando al riposo. Ma ci sei tu a tuo d'amor, delle belle turbando al riposo. Ma ci sei tu a tuo d'amor. Fra guerrieri può far bacco. Entonces mire, por acá tenemos al señor Nicolás, que es el experto de Benelli. El man sí conoce las motos de pe a pe. Tampoco, ¿qué más quisiera, hombre? Pero bueno. Cada que vengo, algo me explica. Nos encanta la marca y Benelli ha estado llegando con unas nuevas alternativas, unos nuevos segmentos. Y el día de hoy les queremos mostrar una referencia que me parece que es supremamente equipada y con unas características muy bacanas. Entonces aquí tenemos Benelli 752S. Es una motocicleta que viene equipada con un tema estructural muy fuerte. Vamos a hablar puntualmente unas horquillas invertidas Marzocchi de 50 milímetros de diámetro. Para los que no conocen, Marzocchi es una marca que se dedica a la comercialización de suspensiones desde los años 40 y se ha desarrollado con marcas de renombre. Todo el sistema de frenado está a cargo de Brembo, pinzas en 4 pistones, discos delanteros en 320 milímetros, frenos ABS también firmados por Bosch, 750 centímetros cúbicos, que me parece que es un cilindraje ya considerable para las personas que les gustan tener una muy buena potencia, 78 caballos, tenemos 67 Nm de par, es una moto de buen torque pero que también estira bastante. El sistema de refrigeración es algo supremamente bacano, tenemos un radiador curvo que nos va a ayudar a captar mucho mejor el viento con un doble ventilador, chasis multitubulares, todo el sistema de iluminación LED. ¿Qué más le podría pedir uno a la vida, hermano? No sé, y un muy buen respaldo. ¿El precio? El precio, a la fecha hoy estamos a 3 de diciembre del año 2021, 45.990.000 pesos más gastos de matrícula. Los gastos de matrícula pueden ser de aproximadamente 1.300.000. Es que a mí siempre me critican, dicen que porque yo no pongo los precios en las motos, es porque precisamente si usted ve, las motos están subiendo así, rápido. Usted hoy la puede encontrar a este precio y seguramente el lote que llegue, esto lo afecta al dólar, lo afecta al tema de la naviera, lo afecta muchas cosas, entonces posiblemente va a encontrar un precio distinto. Exactamente, las motos y todos los vehículos que sean importados están sujetos a las fluctuaciones de todas las variables que vos acabas de dar. Me parece que es un precio que para las especificaciones que tiene la moto es bueno. Tienen que identificar cuando los desarrollos son netamente electrónicos o también cuando tienen un tema de estructura muy bien desarrollado como lo encuentran en esta moto. Esa parte que está refiriendo el Nico es, por ejemplo, la construcción del chasis. Es un tema que Benelli le ha venido trabajando mucho a cómo construye la estructura de la moto y eso se ve reflejado al momento de conducir. ¿Por qué? Porque el tema de la rigidez del chasis, de los materiales que utilicen, cómo acoplan las suspensiones, eso le va a dar a uno una experiencia de manejo. Y eso es algo que tiene esta moto interesante. Total, total, así es. Hay dos tipos de desarrollo, uno en un tema de electrónica y otro en un tema estructural. Y en esta moto puntualmente se le apunta al tema de desarrollo en estructura muy fuerte por lo que habíamos hablado anteriormente en suspensiones, chasis, frenado, buenas llantas, un muy buen sonido que es algo característica de ellas. Pero vea,
esta es totalmente original, así viene la moto, ella viene ensamblada, esta no es ensamblada en Colombia, sino que esta viene... Viene guacalada. Exacto, viene en guacal y listo. Entonces coloquen aquí los espejos, los fluidos y listo. Pero algo que pasa en esta tienda es que Nicolás está personalizando las motos. Es, por ejemplo, una que nos van a prestar, que es la de él, es personalizada. Pero si usted viene y compra una moto, él le ayuda para que usted no se lleve una Benelli igual a las otras, sino que se la lleve al estilo que usted quiera ponerle. Así es, yo soy fiel creyente de que a todos nos gusta un poquito el tema de la diferenciación, y por lo tanto yo he logrado desarrollarlo de una manera que no sea solamente estética, sino que también nos basamos en que las modificaciones tengan tanto un beneficio funcional como estético, para que tengas desde una experiencia de manejos, pero también que cuando vos veas tu moto suspires y te guste. Eso es completamente importante. Entonces estamos dando esa oportunidad a la persona que quiera comprar una moto de concesionario, porque todo lo que se realiza aquí, esto es un concesionario, lo puede hacer a gusto de él. Aquí viene un dato que me parece sumamente importante, y es que muchas veces cuando usted cambia colores o hace cosas, hay marcas que a usted le quitan la garantía. O sea, así sea cosas mínimas, hay marcas que se pegan de eso para simplemente negarle la garantía. Si yo vengo, le cambio, por ejemplo, el color de los rines, que lo he visto que lo están haciendo bastante, ¿la moto pierde la garantía? No pierde la garantía. Todas las intervenciones o todas las personalizaciones, accesorios y demás que yo te ofrezca acá en el concesionario, tienen un estudio previo y están totalmente soportados por una garantía. Entonces, esa es una de las ventajas de que lo puedas hacer acá, de que no vas a tener inconvenientes con la garantía del producto. Lo otro es que muchas veces cuando uno quiere personalizar, no sabe dónde o no tiene dónde, y aquí, por ejemplo, está el centro de servicio, que aquí al ladito. Entonces usted simplemente viene, paga su moto, le ayudan a escoger qué colores, qué cosa le quiere poner, la moto pasa al centro de servicio, le hacen todo y ellos tienen aquí absolutamente todo para hacerlo. Entonces va a ser bacano, que eso es lo que le pasa a mucha gente, y es que no tiene, o el mecánico, no tiene que ponerse a pelear con eso, aquí ya le van a dar solución, le van a hacer todo eso como es. Pueden traer sus ideas o también podemos compartir algunas sugerencias respecto al modelo, porque cada moto creería que va como también con su identidad. Entonces están invitados ahí, de todas formas, bacanos, si en algún momento pueden entrar a las redes sociales puntuales de acá de la tienda. Nos encuentran como Benelli Medellín o Benelli Kawaiks, cada kilo, Kawaiks, Kawaiks, para que vean algunos proyectos que hemos colgado ahí. Entonces ahí está, para que se animen, vamos a probar la 752. Ya en estos días le di una pequeña vuelta, entonces ya más o menos conozco y espero que les guste este video. Nico, ¿algo que agregar? No, los invito a que pasen por la tienda y podamos hablar en persona y vean todos estos modelos que han llegado. Muchas gracias. Bueno, va. Hoy vamos a probar la Benelli 752S. Esta es la tienda Benelli en la ciudad de Medellín, y pues en una invitación que uno no puede despreciar, Nicolás, que es el pasero que está allá, man que sabe mucho de la marca, me invitó a probarla, a conocerla. Entonces esas son invitaciones que uno no puede despreciar. Hoy está bastante fuerte el tráfico, es viernes, entonces pues vamos a ver qué logramos hacer. Aquí vamos a tomar la vía Las Palmas, salirnos un poquito del tráfico para descubrir un poquito más de esta 752. Es un motor bicilíndrico y van a escucharla un poco más duro, porque esta, como van a ver en algunos detalles que les voy a mostrar allí más adelante, está personalizada y dentro de ellos tiene un trabajo en el escape. Sin embargo, ese sonido es enloquecedor, o sea, es una cosa agradable, es una cosa bacana. Entonces me gusta bastante lo que están haciendo acá en esa tienda, y es que están personalizando, usted viene a comprar una Benelli y le ayudan a darle esos toques para hacerla a su gusto única. Por ahora les cuento, aquí vamos viendo pues direccionales, altas, bajas, luz de paso, viene aquí el pito,
el tablero, el cual viene bastante completo, neutra, viene como característico de la Benelis, luces estacionarias, los indicadores de luces altas, indicadores de temperatura. Vamos a seguir curioseando aquí adelante. Esto está bueno probarla con este tráfico, porque es una duda también que uno le genere, que de pronto a ustedes les puede servir la información acerca de si genera mucha temperatura en el tráfico de la ciudad, o sea, cuando está así. Mire, por ejemplo, aquí estuvo difícil pasar el semáforo, pero les acabo de explicar. Viene aquí indicación de RPMs, el cuenta kilómetros, el reloj, que me gusta bastante cuando las motos tienen reloj, kilómetros parciales, de este se puede cambiar. Y acá viene indicador de bajo nivel de combustible, indicador de fallo del sistema de inyección electrónica y el ABS. El ABS no es desconectable, la moto es Euro 5. Dentro de las normas o de las cosas que vienen del tema de que sea Euro 5, está eso de que no el ABS no sea desconectable, y por ejemplo el otro es de que traiga un sensor de indicador de que el gato está abajo, la pata lateral. Entonces, si usted quiere arrancar la moto y el gato está extendido, la pata lateral, para no decirlo mal, la moto se apaga. Todo eso hace parte de la normatividad o del tema de que sea Euro 5. Bueno, al parecer logramos ya superar el fuerte tráfico, y quería grabar esta parte porque esta es la subida, se llama la cola del zorro. Entonces tiene bastantes curvas. Vamos a mirar aquí adelante, voy a tener que hablar duro porque la moto suena bastante fuerte, pero es un sonido muy bacano. Entonces quería subir por esta parte porque es una vía muy estrecha y tiene mucha curva y es en ascenso. Entonces me parece interesante probar la moto en este recorrido para mirar cómo se comporta. Igual aquí vamos a salir a Las Palmas, donde ya es una vía un poco más amplia. Vamos a salir a la vía Las Palmas, que es una vía más amplia, pues ahí podemos mirar mejor. Sino que tenía la curiosidad de cómo se comportaba aquí, que son las curvas cerraditas aquí adelante, sobre todo es muy bacano, y sobre todo pues mirar el comportamiento del motor, la respuesta, que es interesante. Un bicilíndrico de 750 centímetros cúbicos es algo bacano. Color me está persiguiendo. Yo creo que vamos a tener que pintar una moto en ese color, en un gris así. Esta sí es la vía Las Palmas. ¡Qué delicia de moto! Esta semana ya había grabado, ya la había sacado a dar una vuelta. Lamentablemente estaba lloviendo, entonces no quería utilizar esas imágenes, no me parecían tan bacanas, pero pues logré hacer algo de llevarla un poco más al extremo en una recta, por así no estaba lloviendo. Pero esta parte, que es la que me gusta, que es la de las curvitas, estaba lloviendo, entonces no quería usar eso, me parecía que no funcionaba bien. Entonces volví, la pedí prestada, volvieron y me la prestaron, y aquí estamos.
Hay algo que me parece muy bacano, es el comportamiento de las suspensiones. Es bien divertida y uno pensaría que la moto, pues cuando uno lee la ficha, el peso que tiene, entonces uno pensaría que es una moto pesada o que de pronto pues no se va a poder disfrutar tanto o algo, pero ahí es donde uno tiene que aprender a entender cada motocicleta. Es muy interesante, es muy divertida en las curvas. Me gusta mucho la caja que tiene. Eso es algo que vengo viendo desde hace días que la estuve manejando, y es que los cambios o la relación de la caja me parece que son cambios muy largos, entonces usted logra disfrutarla. Tiene un corte como a las 9500 si no estoy mal, pero usted logra, por ejemplo, se arranca en primera y se logra ir bastante. Sube fácil la velocidad, alcanza los 100 muy rápido. Vamos a ver aquí qué puesto de control, y creo que no he traído los documentos. Esperemos que no pase nada. Y efectivamente no pasó nada, afortunadamente, porque creo que no traje los papeles. Me la prestaron así y no traje los papeles. Mire eso, qué tan lindo. Ese color me está persiguiendo. Definitivamente tengo que pintar una moto en un gris así. Estén pendientes que seguramente voy a hacer una moto en ese color. Definitivamente la moto tiene torque, es bastante, ¿cómo se dice? Es bastante interesante cómo va entregando la potencia. Voy a mostrarles allí los detalles de la moto. Igual en el canal hay un video donde la estuvimos curioseando, pero no había tenido la oportunidad de grabarla manejándola. Entonces, pues, pero démosle una curiosidadita. Non più trai farfalon y amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle trovando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Delle belle trovando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor. Questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color. Bueno, ahí la tenemos, Benelli 752S. Como les dije, ya en el canal hay un video donde estábamos dando algunos detalles, pero no había tenido la oportunidad de probarla. Entonces, yo les había dicho, la moto viene con suspensiones Marzocchi invertida y frenos Brembo.
Pues una cosa es usted ver y leer acerca de las suspensiones de los Brembo, que pues son marcas muy reconocidas. Otra cosa es verlas ya en acción. Por eso, yo no soy el más experto en las curvas, pero venía disfrutándome bastante ese trazado y me gustó bastante, me pareció bastante interesante. Obviamente, sumado a la seguridad que te pueden brindar las suspensiones, también hay que tener en cuenta la respuesta del motor. Entonces, un motor bicilíndrico, el cual me llamó bastante la atención el tema de la caja, es unos cambios bastante largos. Entonces, primera, segunda, ya estás llegando a los 100 kilómetros. En estos días, pues ahí les voy a mostrar las imágenes, que estuve por allí en una recta. En cuarta logré los 170, o sea que la moto pasa los 200 kilómetros por hora fácilmente. Pero esta es una moto que viene, en cuanto a ayudas tecnológicas, viene con frenos ABS. Y eso me gusta, me parece bacano, o sea, es Euro 5, pero me parece que es una moto que te permite disfrutar de las sensaciones del motor. Es una moto que uno quiere como exigirla, llevarla, y te va a permitir hacerlo. Esta es de esas motos que uno tiene que aprender como a identificar y a disfrutarse el concepto. Ese tipo de chasis que permite ver el motor bastante grande y que permite ver como las diferentes piezas, a mí me parece algo muy bacano. El radiador, miren el tamaño que tiene, y viene con dos ventiladores. Entonces, por ejemplo, ahorita en el fuerte tráfico, esto es algo que me decía Nico, que le prestara atención cuando hay tráfico fuerte, acerca de la temperatura que podía generar el motor. Y realmente no es algo, o sea, obviamente sí hay una temperatura, pero no es algo que uno, que se vuelva molesto, que se vuelva pues inmanejable en el fuerte tráfico. No, me parece que está bien. Y cuando uno comienza ya pues a subir así a una carretera, pues obviamente la temperatura baja y el motor me parece que tiene una entrega de potencia muy interesante. La caja, yo les decía que es una caja como de muy larga. Entonces uno va primera, segunda, ya va rondando los 100 kilómetros. En estos días que estuve por ahí en una recta, pues en cuarta ya iba a 170, quedaban todavía los dos cambios restantes. Entonces seguramente es una moto que supera los 200 kilómetros por hora. Detallitos que me parece a mí muy bacano, les decía lo del escape. Esta moto pues ya le han hecho algunas modificaciones, por ejemplo estos acabados en fibra. Ella viene con estos protectores, esto sí lo trae, este protector de motor, este para proteger la bomba de agua. Pero estos detallitos, si no estoy mal, esto es de las cosas que han hecho ahí en Benelli Cavalls. Lo otro es lo del escape, que también lo cambiaron. Este, ella viene así original, pero esta le eliminaron el catalizador. Entonces, por eso es el sonido. Es más, voy a mostrar un poco aquí el tema del sonido, que me parece algo bacanísimo. Muy bacano, me pareció súper brutal ese tema. La moto viene muy bien equipada de llantas Pirelli Angel, muy buenas. El freno trasero también me parece que es algo muy bueno. La moto viene doble freno de disco adelante y es, o sea, es un freno muy efectivo, pero también destaco el tema del freno trasero, que me parece algo muy bacano. En cuanto a comodidad, pues como les digo, yo la moto ya la he probado, hasta la segunda vez que la tengo la oportunidad de probarla. No he tenido la oportunidad de probarla con acompañante, pero al menos para el conductor tiene una posición de manejo muy muy cómoda. El tanque es de gran capacidad, entonces cuando uno ve la moto por ficha y cuando uno empieza a mirarla, entonces uno dice, una Naked es bastante grande, es bastante, ¿cómo se dice?, bastante ancha. Entonces uno tiene como la duda de cómo se comporta en la carretera, pero es de esas motos que sorprenden, es de esas motos que uno se la goza bastante, se la disfruta bastante. Entonces, me gustó, para qué voy a negarlo, es una moto que me tiene bastante gratamente sorprendido, me parece bacano. Este diseño de la farola, me gustaría probarla de noche también para mirar cómo funciona, cómo se comporta, pero es un diseño que me parece también que le hace un muy buen juego a la motocicleta. Pues ahí les voy a colocar algunos detalles técnicos, algunas cositas como para que curiosiemos más de la moto. Vamos a seguirla disfrutando y
les estaré comentando más detallitos.